Hola, ¿cómo están? Mi saludo de siempre, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy aquí llueve. Hacía un calorcito moderado y hoy llueve. Bueno, a lo que vinimos. Uy, me puse ya mi. Ok, a lo que vinimos. Unas compritas en Ulta. Hice unas compritas. Sorry. Hice unas compritas de Ulta. Ya puse un videito con el que me maquillé con este glitter. Con este glitter de NYX. Es el tono 08. Es el número 08. Enfoca. 08 es como un color doradito. Sí, un doradito. Sí, doradito sería. Este es el 04. Este es el 04. Y es un color como. Ah, no. Copper. Este es un copper. ¿Cómo es el copper? Sí, ¿cómo se dice en español? Cobre. Color cobre. Este de aquí debe ser un golden o algo. No, este es bronze. Este es un bronze. Con el que hice y el video. No se va a ver el nombre porque estoy diminutita la letra. Este es el violeta. Enfócate, este es el violeta. Este es el número 11. Este es el número 11. Este es el 09. Y este es el red. Es un color Red Row. Red Row. Y es el número 09. Y la compra más hermosa que hice fue de. ¡Tatatachan! Al revés. Es de Alice Disney. Disney's Alice. Alice Through the Looking Glass. Through the Looking Glass. Yeah. Alice Through the Looking Glass. Esta paletita es una hermosura. No más nada, basura. Esta paletita es una hermosura. Viene así. Aquí viene como dos, o como un, como unas, como, ¡ay, ábrete! Miren, qué hermosura. Es una mariposita en como relieve. No, no es relieve, es como, como un plastiquito, su papel que le hace ver divina, 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 divina. Esto me recuerda mucho a los colores de mandalas. Y bueno, yo ya la usé. No. La toqué. Y aquí están los colores. Oh my God. ¿Qué colores? Con su brochita. Tiene su brochita, tiene colores. Oh my God, sorry. Viene con su brochita. Como todas las Urban Decay. Viene así, su brochita es así. Shalalala. Miren esos colores. Oh, holy moly. Miren esos colores divinos. Este color, el lily, es el que me encanta. Lily, este. Voy a hacer un look hoy. Un look natural. No natural, porque ningún maquillaje es natural. Pues maquillaje es maquillaje. Un look con esta paletita. Para mi amiga Lorena. Lorena Vintimilla. Que me pidió un look así como sencillito, rápido. Voy a hacer un look con esta paletita. Que es muy linda. Que puedes pasarlo de un color. De colores sencillos a dramáticos inmediatamente. Porque tienes aquí los colores. Y bueno, mi amiga me.
me pidió, bueno, comentó que quería un look así. Vamos a hacer un look como natural, pero bien chic, ¿ok? Ahora, esas son las pequeñas compras que hice en Ulta. Me voy a poner un poco de corrector. Estoy usando el corrector de The Maybelline. Pero no lo puse. El corrector de Maybelline, el que tengan un lápiz, un lápiz blanco de ojos, un corrector. Limpiamos la manito y voy a tomar el color Lily, este de aquí, que es un color, no, es que tú lo pones y es entre moradito, azulito, blanquito. No, para que resalte más el color voy a poner un poquito de prebase más para que sea un look que tú te lo puedas hacer diario, pero que a la misma vez sea chic, glamuroso. Un poquito más de aquí. Bueno, ya saben, en mi cara estoy utilizando MAC, Revlon Color Stay mezclados, porque la basecita, la de MAC, me queda un poquito amarilla. Ok, ahora tomamos una brocha. Tomamos la misma brocha de la paletita. ¿Dónde está la Lily? ¿Dónde te fuiste, Lily? Y lo ponemos a toquecitos. Es una paleta. Son unas sombras. La paleta es cariñosa. Bueno, es un regalo de mi querido amado esposo. Pero la paletita y así. Bueno, todas estas son caras. Pero con lo que se tenga. ¿Sabes? Un colorcito hueso, un colorcito vainilla. El colorcito que tengas a mano. Hoy me di cuenta, pasando de a otro tema. Hoy hablaron acerca de discriminación. ¡Óigame! Y yo me he dado cuenta de que a mí me han discriminado, óigame. Cosa que yo he dicho. ¡Qué horror! O sea, puedes tener un problema físico, puedes tener un problema mental, o puedes tener un problema de salud y te discriminan. ¡Óigame, óigame! Hoy me di cuenta porque escuchaba a una persona que daba una charla. Y ahora vamos a coger este color cafecito, que daba una charla donde ella se llama Cheese, no tiene nada de cheese, pero es café. Ay, la tuti es café mate. Hacemos aquí una V y arrastramos. Óigame, y yo me di cuenta de que... Óigame. Me discrimina. Yo soy alérgica al seafood, ¿ya? Y últimamente, pues, se ha complicado un poquito la cuestión. Bueno, no hay que llegar al tema. Pasó. Soy alérgica al seafood y me he dado cuenta de que me discriminan porque como soy alérgica al seafood y digamos algún producto está mezclado con pescado o con algo que toque el marisco o polvos o qué sé yo, se contamina la comida. Bueno, ¿para qué llegar a temas? Y cuando me dicen, oh,
No, te invitamos, no invitamos, no salimos contigo porque como eres alérgica, no se sabe qué darte. Si soy alérgica, no tiene nada que ver con que quieras compartir conmigo. Yo me di cuenta hoy y dije, oh my God, eso es porque llegando al tema, ella decía, ella es Joyce Meyer, que una amiga también de nombre Lorena, ella me recomendó que vea esos videos. Y ella es una pastora. Y entonces yo dije, oh my God, me discriminan. Que si no tengo dientes, sí, no tengo dientes, no me importa. Yo sé por qué no me lo pongo, por qué no quiero, porque la cuestión. Sois alérgica, sois extremadamente alérgica, no se puede salir, no se te puede dar. Eso no es razón para que tú no quieras compartir conmigo. Y me di cuenta hoy. Ay, ¿qué es esto? ¿Una pelusa o es? ¿Qué es esto? Ah, del primer. Entonces, bueno, vamos pasando de otro tema. Vamos a tomar un poquito de este rojito para darle un poquito. A mí no del rojito. ¿Cuál era el que quería? Este. Que es del color, nombre es Duchess. No sé cómo se diga en inglés. Bueno, no Duchess. Y me di cuenta que me discriminan. Óigame. Óigame, por favor. La discriminación, ¿por qué? Eso es un tema para que se alejen. Ese es un tema para que cada vez que hablen contigo, oh, otra vez. Yo pido salud para esa gente y que Dios no les castigue con alergias, que Dios no les castigue con nada. No castiga, no. Sí, eso. Dios no castiga. Que Dios no les permita tener eso. Que Dios nunca castiga. Entonces, me quedé. ¡Ay! Lo que uno pasa por tener algún. O sea, y no es tema para que te hagan a un lado, por Dios, no a nadie. A nadie. Que si no tienes dinero. Bueno, no sé si es. Creo que sí es discriminación, anyway. Que si no te vistes bien. Que. No, no, no. Señores, estamos mal. Y me di cuenta hoy que a mí me discriminan. No, que no podemos, que no sabemos, porque como estás enferma, ¿sabes cómo te sientes tú cuando te llegas a dar cuenta de que te discriminan por una cuestión de enfermedad, por una cuestión de tu físico, por una cuestión de color, de raza, men? ¿Qué cosa? Y me di cuenta hoy, muchachillas, me di cuenta hoy, chiquitas. Voy a coger el color este que es Salacen Groom o Grum. No, no es Grum, Groom. Este, un color como rojizo, cobrizo. Y le voy a poner en la parte de abajo. Y así, chiquillas. Quería compartir eso con ustedes. Con las que están suscritas, con las que vean, con las que tomen esto. No discriminen, no discriminen, porque tú no sabes mañana qué te puede pasar, tú no sabes si mañana puedes estar en la misma situación, tú no sabes lo que está pasando dentro de esa persona que está pasando ese problema. Yo soy alérgica al seafood, demasiado alérgica. O sea, yo toco algo y si por equivocación me metí a la boca, toqué con mi misma mano y me metí algo a la boca contaminando, o sea, corre porque es que la cosa no es fácil. Pero bueno, así es la vida. Hay que luchar, hay que seguir. Y si no quieres estar conmigo, pues goodbye. Ya pues, ya está. ¿Qué quieres?
Y así, así nomás hoy. Hoy me di cuenta, amigas, hoy me di cuenta, por favor. No discriminen, no discriminen. Porque, ¿verdad? Es discriminar, o sea, no hace falta que estés. Ah, ahí está, miren los colores. Este es un look fácil, rápido. Bueno, no rápido, lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo a tiempo porque estamos platicando. Entonces, ahí se lo dejo en mi esquinita. Y, ay, 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 ay. Aquí se lo dejo en mi esquinita. Yo no sé qué hice esto, pero lo cierto es que algo está pasando. Ok. Entonces, me di cuenta. No sé qué se pasó, pero me di cuenta de eso, mis niñas. Mis niñas, mis niñas. Voy a usar un colorcito de lápiz verdecito. ¿Y esto qué es? Ok, un colorcito de lápiz verdecito. Este es el MAC Rosemary Time. Enfoca. Rosemary Time. Es un color así como, como verdecito olivo, más o menos. Entonces, ¿qué está? Oh. Así nomás, mis niñas. Así nomás, mis niñas. Pero hay que ser sensibles en este mundo, hay que ser sensibles con la gente que está pasando mal, hay que ser sensibles con la gente que necesita. Hay que ser, voy a poner este de Lorac, el delineador negro. Hay que ser sensibles con la gente, no hay que ser tan, ay, no hay que ser tan salvaje a veces, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, el bolo. ¿Y esto está seco o qué? No, amigas, este como que ya se fue para el tacho. Vamos con mi. Vamos a utilizar el Indira. Indira. Vamos con el Indira y vamos a. Vamos a ponerlo. Que yo no digo que este delineador es una belleza. No, hermana, esta música no me va a hacer. Vamos a poner hoy 10 viernes. Uy. Y así, niñas, así nomás, así pasa la cuestión de la discrimination. Pero bueno, no importa. Mientras mi Dios no me deje. ¿No ve? Los que creemos, los creyentes, y los que no, pues saben a qué es lo que ellos se aferran, a qué es lo que, o sea, se respeta la decisión de cada uno. Que no vaya a decir que después, ¡ay, sí! Es muy religiosa, ¿no? No es, no es religiosa, no es religiosa. Ok, el color queda así, Lore, ¿estás viendo? Es así, el colorcito, son unos colorcitos que tú puedes utilizar diario. Si quieres ponerte delineador, es opción. Y me voy a poner el rímel máscara de Smashback Full Exposure.
y ponemos harta máscara. Lore, si no te gusta utilizar base de maquillaje así, que sea solo la base, mézclalo con un poquito de tu crema humectante. ¿Para qué? Para que así tus ojos resalten. O sea, porque yo digo, si te haces unos lindos maquillajes en los ojos, pero no pones un poquito de BB cream o un poquito de base, no sé, para mí no luce el maquillaje. O sea, yo pienso, ¿no? Que no luce el maquillaje. Me parece que el maquillaje cuando se hace así no luce. Ya se dañó. ¡Ah! Harta máscara. Y este mismo look lo puedes utilizar si tienes que salir a la noche. Lo puedes utilizar. Yo voy a utilizar este de Jordana. Este lo puedes utilizar acentuando más la cuenca del ojo con un color. Con un color más oscuro. Con un colorcito más oscuro en la cuenca del ojo. Y lo tienes perfecto. Para mí esto es un look que tú lo puedes usar diario. Un look diario que resaltaría tus ojos. Te resaltaría tus... Sería fracciones. Sí. Entonces... Vamos a utilizar... Este que son unos polvos translúcidos, los polvos que tengan, que eso es este opcional, los polvos, si quieren usar polvos, si no, como ustedes quieran. La cuestión es que ustedes se sientan cómodas con lo que ustedes hacen. Si ustedes se sienten cómodas haciendo, o sea, maquillándose así, sí. Si no, sáltense algunos pasos. Vaya, la mayoría sale como maquillarse, ¿no? Pero es una forma de expresarme. Hoy voy a utilizar estos Physician Natural Nude. Natural Nude. Ay, carachín. Voy a utilizar esta brocha. Y vamos a coger y vamos a dar el brillito, el brilli brilli. A mí el brilli brilli te da brillo, te da vida en el arco de Cupido. No sé por qué lo dicen así, pero lo dicen el arco del Cupido. El arco del escupido, ok. Bueno. Ok. Entonces, vamos con... un colorete. Vamos con un colorete de Milani. Este es el colorete número 2, Rose, Rosa de Oro. Es este color. Es este colorcito que es una divinura. Con esta brochita tomamos un poquito y le damos. Porque tienes que darle color y definición a tu piel. O sea, no puede ir tu piel desnuda. Bueno, yo la llamo desnuda. Tiene que haber un poquito de... A mí me gusta el brilli brilli, o sea. Bueno, tampoco tanto. Pero no se preocupen que ahorita todo se arregla. Entonces, tú ves mucho. Difuminamos. Y te queda un color... como un saludable sería así, y los ojos quedan así. Claro, esto es un look para que tú salgas ya, o sea, necesito salir y necesito ir cookie.
Entonces, y clave, difuminar. No quedarse con los cortes, difuminar. O sea, es normal que quede la división, es normal. Pero que no quede esa raya que tú te la pones ahí. Y ahora vamos con un lipstick. Yo voy a usar la mezcla de estos dos, que son de MAC. Este ya ni se ve el nombre. Este es... ¿cómo se llama este? No, este no es de MAC. No, sí es de MAC. Estos dos de MAC. Ahora vamos. Un color rojo, un color... un color rojo, un color que ustedes prefieran. ¿Por qué estás? Yo no sé por qué está. Porque se salta, se va de una canción a otra. Y voy a usar este también que es de MAC, que es el... ni se ve el nombre ya. Half Red. Half Red. Y en la parte... y en, como está así, este es el delineado. No se asusten. Voy a usar este color que es de Laurel Pink. Laurel Pink. Es esta marca que es Rain. What happened? No sé qué pasa. Ahora sí estamos hablando. Uy. ¿Qué suena cada vez que hago eso? Ay, qué feo. Porque hicieron mucho. Bueno, no importa. Ok. Este es el agua de rosas, que puedes utilizarlo para sellar tu maquillaje. Este es el maquillaje que yo utilizaría diario. A mí que no, yo utilizo diario este maquillaje. Es de acuerdo a cómo yo me siento. Si yo me siento... que quiero ponerme unos ojos dramáticos para salir, pues me lo pongo. Esta es la mezcla de un delineador rojo, de un delineador rojo, de otro que es así, de este color, un rojo este y un labial que ya vieron cuál es. Este es el resultado. Es un color que tú puedes dar los colores que tú quieras. Me voy porque ya se me fue. Lorena, este es tu video. Besitos, las quiero mucho. Cuídense. Mucha salud y no discriminen. No. Los quiero un montón. Bye. Suscríbanse.